cristiano. Creed en Jesús para que podáis ser salvados. Él es el Salvador, la verdad y la vida. ¿No veis que el mundo está maldito y perverso? ¿No veis que ha habido una guerra mundial? Y no ha sido suficiente que ha habido una segunda. La mayor crisis mundial, vaya evolución, vaya desastre. Esta humanidad está perdida. Estamos perdidos. Perdidos. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Estamos entretenidos aquí con todos los engaños de este mundo. La televisión, que tenemos que quedar con los amigos, para aquí, para allí. Y el que nos ha dado la vida, el que verdaderamente se merece toda la honra y toda la gloria, lo dejamos a un lado. El que ha creado nuestra alma, lo dejamos a un lado. Malditos son aquellos que confían en ellos mismos y en otras personas que no se dirigen a Dios, que no aman a Dios. Benditos son los que confían en Dios, los que se arrepientan de corazón y se rinden a sus pies. Porque todo, todos están a sus pies. Pero muchos le dan la espalda. Pero dejará que nos tropecemos. Dejará que sigamos engañados. Pero no a todos. Yo soy un milagro que está hablando de Dios. Porque yo también le di la espalda. Nada más nacer, tenemos un pecado engendrado ya. Pero no solo eso, encima desobedecemos a Dios. Y seguimos con las propias mentiras. No decimos la verdad. Fornicadores. Somos unos fornicadores también. ¿Qué valor tenemos si no tenemos un compromiso, mujer y hombre? Por eso hay enfermedades y hay lo que hay.